Amanece y despierta Arandas de letargo nocturno. Ya se avecina el día mientras urean las palomas. Aquí, en esta parte de los altos de Jalisco, bajo un paisaje de tierra roja, se levanta majestuoso el Templo de San José, de estilo gótico y levantado a partir de 1879. La fachada tiene una entrada en forma de arco ojival y encima hay un enorme rosetón. Basta una mirada para observar con detalle los capiteles, pináculos y nichos. Busco distintos ángulos. Entro al templo y me lleno de pilares, bóvedas, y entonces detengo mi mirada en la cúpula octogonal, de cuatro pechinas y cornisa doble. Aquí descanso del calor. El frescor está instalado aquí, mientras afuera, la enorme campana yace bajo su mole de 14.985 kilos. Alguien me dijo que el badajo pesa tan solo 502 kilos. Hay una monumentalidad sobrecogedora y un cielo de azules tenues en este día arandense. Bueno, los arandenses, de acuerdo a lo escrito, Aranda se llama porque el lugar de fundación vivía una familia apellidado Aranda. Entonces, Aranda, el apellido viene de España, de Aranda de Duero, de Burgos, España. Entonces, de ahí realmente es la definición de Arandas. Quizá bajo el puente de Guadalupe, una instantánea de mujeres en un día de campo. O ese fragmento congelado en donde un anciano le prende fuego al cigarro del otro. Son fotografías que quisieran atrapar inútilmente una porción del pasado. Había dos rancherías que querían que se fundase su congregación. Al mismo tiempo pidieron a la Audiencia de Guadalajara que se fundara respectivamente donde pedían. Uno era en el rancho Santa María del Nopal, que está al poniente, y el otro el Ramblazo, familias Hernández, Gamiño y Camarena. Entonces, según la historia dice, que para evitar problemas se llevó un litigio grande. Entonces dijeron que lo conveniente era, para evitar esos problemas, en un punto medio. Ese punto medio sucedió que era donde vivían esa familia Arandas. Aquí en Arandas, entonces determinaron que aquí fuese fundada la congregación para empezar. Estos registros del mundo campesino, en la labor, frente a los magueyes, desgranando maíz en la hacienda o posando la peonía para el fotógrafo anónimo, muestran pequeñas claves para entender algunos rasgos del campo. Arandas, aunque tiene ya la categoría de ciudad, hablando políticamente, porque se le dio esa categoría a partir de 1969, yo lo sigo mencionando con más cariño como pueblo. Somos un pueblo chico donde, como ustedes se habrán fijado, nos conocemos la gran parte del mundo. Hay mucha armonía en nuestra convivencia con los demás. El dedicarse cada quien a su profesión, pues nos da margen de conocer a varias personas, profesionistas, gente humilde de campo, gente verdaderamente valiosa. Yo, cuando estaban ellos chiquillos, tenía 12, 15 vaquitas y ellos las ordeñaban a mano, y ahí empezamos a trabajar de a poco, un poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Ya cuando nos cambiamos aquí, ya eran como 50 vacas. Son 11 hombres y 4 mujeres. Yo también les enseñé desde que estaban bien chiquillos, los empecé a enseñar a lidiar los animales, a darles de comer, a arrimar los puercos también había.
siembra de agricultura también ha habido y le seguirá habiendo. Una saga familiar. Una historia que se va aprendiendo de una generación a otra. La reconoces fácilmente por sus manchas y como estás todo el día entre ellas, todo el día las tratas tarde y mañana, las reconoces por la ubre, por orejas, por la figura, el tamaño. Puedo decir, esa es la chulla, la arpa, la botana, cucaracha, la calceta, la lagartija, la estrella, la pijama, la mensa, la cebolla, la güera, la lángara, la gringa, la águila, Laura, pastilla, galleta, carreta, florinda, cócona, colcha, burra, la liebre, rorra.